me decían como venganza con el discurso vacío, el diario de Alicia. O sea, un poco la realidad vista desde mi lado. Comienzo justamente diciendo que yo conocía a Jorge Bagrota a través de mi marido, Juan José, el padre de Ignacio, a través de las anécdotas, que era desde su hora de levantarse, sus parejas, sus cambios, la terapia, por ejemplo, que hacían con Martínez Vizca, que era un psicoanalista en Montevideo, pero que tenía como particularidad que las consultas eran a medianoche y, por lo tanto, como muchas veces iban juntos, era hasta las 2, 3 de la mañana. Esa relación amorosa comenzó en el 86, él viviendo en Buenos Aires y yo en Colonia. Fue intenso y un profundo amor que se fue construyendo a través de puntuales llamadas a las 22 horas, largas conversaciones telefónicas y luego cartas diarias. Fueron 1 o 2 años sin sombras, porque yo viajaba los fines de semana aquí a Buenos Aires desde Colonia o desde Montevideo, saltando, pues yo de una guardia a la lista, ¿sí?, o a un avioncito de juguete, porque no hay otra manera de llamarlo, que salía de Colonia. Yo no sé si tenía 400. Jorge me dice que se quiere trasladar a Colonia, que quiere que vivamos juntos. No era una buena idea porque no sabía cómo iba a armonizar la vida profesional, familiar y la vida de pareja. Y todo eso es lo que está testimoniado de repente en el discurso vacío, los pacientes invaden la casa, Alicia es fractal, pues se traslada a nuestra casa en la calle Daimán. Compongo Juan Ignacio y mi madre. Igualmente Jorge, que todos sabemos que logró siempre lo que quería, logró muchas cosas, como que yo terminara la consulta a las 17 horas, irnos a caminar a la playa, meriendas en el bar colonial, que era el principal de la ciudad. Y ahí hacíamos las reuniones de familia, donde discutíamos diferentes problemas, como el inglés de Juan Ignacio, en fin. Ignacio tiene un recuerdo y tiene mucho más humor para contar esto. Y realmente cuando pensé armar esto y traer toda la historia, es como que, honestamente, puedo decirlo, me da vergüenza ver la cantidad de prejuicios que tenía yo. Jorge insistió muchísimo para que nos casáramos en Colonia y yo no quería ir al juzgado de Colonia porque no quería que mis pacientes se enteraran de mi vida privada. Pero Jorge no transó en ir a la ciudad más próxima, que se llama Tarariras, y entonces ahí quedamos, hasta que un día fue Torri, el que era sacerdote, amigo de él, y Jorge le pidió que hiciera una ceremonia religiosa, digamos, que significara el matrimonio. Después, en el año 2000, en Montevideo, él ya viviendo en Bartolomé Mitre, mientras está con la beca, y escribe el diario de la beca, y ahí tuvimos una separación como pareja, y yo supe cómo acomodarme en el lugar que era, porque quería, lo necesitaba cerca, y fui amiga, confidente de sus amores, o sea, en realidad siempre la doctora, y más que nada era como la psicóloga. Me da en la mano 2 hojitas que se llamaban algo así como un fragmento, no sé si, de las mujeres, principio de una novela fracasada. Y la frase es: ya en la puerta del cuarto del cura, Alicia me alcanza las 3 pastillas de diazepam que me había prometido. Sin frasco ni envoltura, 3 pastillas azules. Mientras el cura sigue bendiciéndome desde la cama y finaliza diciendo: y el corazón existe, que es un mini fragmento de un poema. Otra cosa que está totalmente presente y que todo el mundo sabe es la importancia que Jorge le dio a su cuerpo y los temores enormes que tenía en relación a su cuerpo. Hay unas notas que dice que son unas notas para la psicología. Y comienza diciendo: en un principio era el sentido del tacto. Creo que esto sería un buen comienzo para una génesis de la parapsicología. Y después habla de que dice: solo conozco lo que toco. Y en esto que toco, a veces me reconozco. Para nosotros, sigue diciendo, en rigor, solo es presente también aquello que tocamos. Y dice: cuando quiero explicarlo, por ejemplo, a la doctora Alicia,
la primera imagen que expreso es como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Entonces cuenta que empezó a sentir estos dolores cuando estaba en su librería en la casa de la calle Soriano. Y entonces dice que se puso a buscar entre los libros que tenía en la librería y se relacionó con un autor que no conozco, Steckel, que tenía a mano en la librería, encontrando un panorama interesantísimo, visual, dice, del mundo para mí desconocido del inconsciente. Por primera vez me puse en comunicación con mi inconsciente y creo que esto permitió, más tarde, la aparición de mi literatura y de todo lo que puedo apreciar como de mayor riqueza, lo que le dio un sentido a mi vida ante mis propios ojos. Recuerdo cuando fui a la casa a verlo, digo, es una imagen que tengo en la retina, y qué dolorido que estaba, y cómo le expliqué, seguro, era un cálculo en la vesícula y que se tenía que operar. Después él dice en el diario de un canalla cuánto le dolió, y que la única que me dijo, con voz dulce y triste, yo no lo recordaba, lo triste, que me iba a doler, fue mi doctor. Así fue que, asustado, muy asustado, fue a la consulta con el cirujano. Y a pesar de todos los cuidados, de haber buscado lo que consideré el mejor cirujano, para él significó mucho sufrimiento físico y espiritual y pasó a la posteridad literaria como la castración. Jorge, como en tantas cosas, fue un adelantado porque en ese momento no existía para nada lo que ahora se llama el testamento vital, el cual se puede uno escribir y decir qué es lo que quiere que haga, cómo quiere que sea tratado, qué tratamientos recibir o no. Bueno, en eso, por eso fue un adelantado en muchas cosas. Yo pienso que esa condición de ser su médico fue extrema para mí, el que hiciera ese testamento vital, en donde pone que en caso de una intervención quirúrgica o de cualquier tratamiento, yo iba a estar siempre de su lado y no del lado de los médicos. O sea, que iba a impedir que le hicieran tratamientos que para él consideraba innecesarios. Cuando él empieza como a presentir su muerte, es que tiene esos sueños premonitorios, los cuales en uno él ve su necrológica, y que la fecha decía que era junio, y que él me decía que lo que más miedo tenía no era morirse, sino de quedar sin conocimiento en el suelo, que no pudiera llegar al teléfono, para lo cual lo llamábamos por teléfono cada 2 horas, que si no respondía había que ir inmediatamente a una ambulancia. Después, el otro sueño que adelantaba su muerte era cuando la tía Celia, que es el otro personaje Barrota, ya que nombraron al tío, al primo Pocho, le mostró la cinta métrica y le dijo así, y el poquito que me queda de vida. O sea, ser la doctora y también ser su compañera fue en sus últimas horas de vida. Ese domingo que había ido a cenar con él, que últimamente estaba yendo los domingos a cenar, le había asignado ese día, y ahí me contó que tenía un dolor lumbar bastante intenso. Yo muy rápida, la doctora, y esto es un cólico nefrítico, pero el dolor cada vez era mayor. Tengo presente que él se fue a mirar al espejo porque se sentía mal. Tenía esa coloración amarillenta que yo a esa altura ya llevaba más de 30 años ejerciendo la medicina. Y que uno reconoce, es decir, vi la muerte en sus ojos, en su cara, en su color. No solo no me atreví a decírselo, sino que ni siquiera me lo dije a mí misma. Pero sí empecé a insistir que deberíamos llamar a una emergencia, lo cual se negó insistentemente por lo menos durante 2 horas. Cuando llegó la emergencia, y bueno, ya tenía mucho dolor, pero a pesar del dolor, Jorge protestaba diciendo que eso era un circo. Y cuando decidieron llevarlo, que había que internarlo porque no calmaba a pesar de los calmantes tan fuertes, salió gritando que era un secuestro, un crimen de lesa humanidad. Y no olvidó sus cigarrillos, que son estos que están acá,
y el papel donde anotaba. Sí, ahí está la medianoche de esta noche. Sí, el último cigarrillo es de las 2 de la mañana, ¿puede ser? Sí, claro, a esa hora se fue a las 2 de la mañana. El cigarrillo número 18 del día. Avanzada la madrugada le hicieron una ecografía que mostró que la aorta lumbar estaba sangrando. Cuando terminó ese estudio, lo que me dijo, que fue sus últimas palabras, muy enojado, me dice: no estás cumpliendo con tu deber. ¿Qué es lo que firmaste? Que es llevarme a casa. A lo que le respondí, yo ya sabiendo el diagnóstico, que me daba temor llevarlo porque tenía mucho dolor, qué iba a hacer yo con él. Pero además que las cosas, entonces si los análisis, le dije, no están dando del todo bien. Inmediatamente perdió el conocimiento por anemia aguda, ingresó en el CTI, empezaron obviamente, tuve como que enfrentarme con mis colegas para decirles, no, pero él no quiere esto. Me miraron con cara de, ¿tú cómo vas a decir eso? ¿Estás dispuesta a firmar que él no quiere? Tuve que firmar. Y solo se le puso analgesia y falleció a la mañana siguiente, que era el 30 de agosto del 2009. ¿Qué significa después el hebrero, el escritor? Para mí sigue siendo una sola persona, porque en realidad Jorge vivió su vida personal en la literatura. Hace todos estos preparativos para su muerte. Y yo todo el tiempo le decía, pero Jorge, ¿qué vas a hacer con tu obra? Ah, no sé, le decía, no importa, es del mundo, ya alguien se ocupará. Bueno, esa insistencia es que hace el otro testamento, digamos, en el cual yo quedo como el albacea testamentado. Y bueno, creo que ese gesto que tuve de traer sus lentes es el enorme amor y respeto que, a pesar de que han pasado tantos años, no lo he perdido. Y me hice esta imagen, que es un poco con lo que termino, que entendí y acepté, me dije esto, Jorge es como un manantial de agua pura. No puedo pretender que sea solo para mí, es para todos. Todos tienen derecho a beber de esa agua fresca. Yo tuve más oportunidades, más tiempo, y vuelvo a decir, me dio mucho gusto ver todas esas fotos de Colonia, porque es una época realmente feliz. Y sé que los estoy mirando, y eso, como dicen, esta familia ensamblada que somos en este momento, me emociona mucho estar acá todos juntos, y Eduardo también, que también es un hermano. Estamos hablando del año 90, cuando, más o menos 89-90, cuando el hebrero, cuando Jorge, como le voy a decir, se muda a Colonia. Y era la época del inicio del VHS, ¿no? Del home video. Y bueno, Jorge venía en Buenos Aires, había dejado de ir al cine, así que venía con una avidez enorme de conectarse de nuevo con el cine, que como consumidor de cine era voraz. Y la posibilidad que daba el VHS fue una, digamos, una panacea, porque teníamos un videoclub, había un videoclub que quedaba a 2 cuadras de casa, se llamaba Lo de Guigu, y Jorge sacaba cuponeras de más o menos 5 películas por 48 horas, es una cosa así. Las veíamos en un lugar que le llamábamos La Despensa, que era una habitación al lado de la cocina, y en este lugar había estanterías de madera prensada, de MDF. Nos sentábamos en sillas de playa, de estas de metal, y bueno, ese era el living que teníamos. A mí la verdad me daba mucha vergüenza tener a mis amigos, porque bueno, era bastante impresentable este lugar. Pero bueno, la verdad que igual era un lugar perfecto para que se diera este pequeño cine. O sea, que era más que suficiente, mejor que cualquier silla. Lo primero que me viene a la memoria cuando pienso en aquellas jornadas de cine es la risa de Jorge, ¿no? Una risa generosa, estentórea, no tenía ninguna vergüenza para largarse a reír, y hasta el llanto, ¿no? Hasta el llanto, hasta el dolor de estómago. De hecho, yo muchas veces lo provocaba, quería llevarlo a ese límite. Una de las cosas que más le hacía reír eran los dibujitos animados, ¿no? Él seguía especialmente un director que se llama Tex Avery. De hecho, la idea de seguir un director, la idea de director en sí, a mí me viene de ese director, de ese Tex Avery. Quería mucho a un director, a Brian De Palma,
qué bueno que incursionan en el policial, en otros géneros también, pero bueno, hay grandes películas de él como Scarface, Carlitos Way, era una película que la mirábamos una y otra vez, es esta sobre la redención del criminal que quiere dejar la mafia, se enamora, pero bueno, a último momento, cuando se estaba por tomar el tren con su enamorada y finalmente zafar de todo ese pasado, aparece un personaje del cual él se había burlado en un momento, que se llamaba Benny Blanco, y le dice, hey Carlito, do you remember me? I'm Benny Blanco from the Bronx. Y ahí le dispara, papá. Bueno, entonces eran esas frases que después nos agarramos y nos las repetíamos. O sea, nos veíamos en el pasillo, hey Carlito, do you remember me? I'm Benny Blanco from the Bronx. Nos divertíamos con esas cosas, ¿no? Un niño de 10 años y...